De Frente com Martoni já está no ar, galera. Hoje recebendo aqui o ator espanhol Ruben Sanz. Ele que está no ar no Globoplay com a série Rubi. Para quem não sabe, ele faz o príncipe Eduardo. Hola, ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿tú? ¿Bien? Bien, yo por aquí también, yo por aquí también. Pasando calor, que estamos en verano en España ahora. Acá está un poco frío. ¿Allí frío? ¿Qué temperatura? ¿Qué tiempo hace allí? Ah, es que creo que un 15 grados. Wow. No, aquí ahora hay 30 y 30 y pico de calor. Muy quente. Sí, mucho. Acá en verano también es muy calor. Sí, imagino, claro, vosotros ahora estáis en invierno, ¿no? Sí, invierno. Invierno. De Jota, ¿y la pandemia, cómo? Muy bien, ahí te decía antes que ya aquí como son las 8 de la tarde, ya en un poquito más de rato ya toca dar la cena, dormirle, estas cosas de las que tú te has librado, de las que tú te has librado. ¿Cuántos años tienes tu hijo? Uno, es un bebé. Un bebé, un mes. Qué lindo. Un bebé, es un bebé, es un bebé. Es corrido, ¿no? El tiempo. Sí. Las personas están llegando. Sí, están Saludos uniendo ahí. a todos. Rubén, muchas gracias por aceptar la invitación. Y me cuentas, ¿cómo empezó tu carrera? Pues yo empecé haciendo teatro, en un programa que había en televisión y que se hacían sketches como en falso directo. Y ahí fue donde empecé, donde fue mi primera toma de contacto ahí con la profesión. ¿Te recuerdas la primera vez en el palco? ¿La primera vez? En escena. Sí. Bueno, no, a ver. No, no, bueno, no, porque lo primero que recuerdo fue que hice de extra, de como de figuración, en una serie que estaban haciendo. Pero eso fue hace muchísimo, 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 muchísimo. Y sí recuerdo aquel día, de ese día sí me acuerdo, fíjate, pero del primero en el que ya empecé, digamos, un poco más en serio, de eso no, fíjate, de eso sí que no me acuerdo. No recuerdo cómo fue esa primera vez exactamente. Las personas están las niñas, algo que tú eres un actor aquí admiro mucho, muy atento. Muchas gracias, Ciña. Muchas Jonathan, gracias. hola, Rubén, acá en Brasil. Rubí está en Globoplay, ¿no? Globoplay. Yo ya terminé de asistir. ¿Ya la viste Así entera, sí? ¿Ya asististe entera? entera. ¿Te Es muy gustó? buena. Me encantó. ¿Cómo fue las Qué grabaciones bien, qué y bien. la invitación para hacer Rubí? ¿Las? ¿Cómo Es que no te fue escuché. la? Yo voy a trocar de fondo. Ok. ¿Cómo fueron las grabaciones? A ver ahora. Ahora escucha. Ah, mucho mejor. Ahora mucho mejor. Ahora mucho mejor. El problema era no fondo. Los, sí, esos.
Sí. Cuéntame, ¿qué me habías preguntado? ¿Que cómo fueron Las grabaciones de Rubí. Pues fíjate que nosotros rodamos entre España y México, porque hay toda una parte que hacía yo en España y estuvimos una semana rodando allí. Así que ahí sale el Palacio Real, por ejemplo, salen algunas ubicaciones que son reales de verdad de Madrid y que las incorporamos luego a la serie. Entonces estuvimos, pero hay otras partes que simulamos, esto pasa mucho en las series, ¿no? Que a veces hay ciertas zonas que sí que se va al país a grabarlas, pero luego hay otros escenarios que se intentan buscar en el lugar base donde estáis grabando todo el proyecto, ¿no? Como en este caso era Ciudad de México. Entonces hay partes, por ejemplo, de la embajada española o de algunas partes de España que simulábamos que estaban allí en México. ¿Y tú fue para México grabar? Claro, yo estaba ahí en México, estuve haciendo el dragón primero y después de hacer el dragón hice Rubí. Entonces sí, yo llevo entre México y España como unos 3 años ya aproximadamente, yendo y viniendo. Es muy acá nosotros hablamos de ponche aérea. Ah, claro, de puente aéreo, claro. Sí. Solo que hay una distancia. ¿A cuánto está Brasil de México? ¿Cuántas horas de viaje hay en avión? 2 horas menos. 2 horas menos. Ajá. No, digo, digo, no, digo, digo, en avión, ¿cuánto se tarda desde Brasil, desde Ciudad de México, por ejemplo, a Río, yo que sé, a la capital? Creo que 5 horas. 5 horas, algo así, claro. Bueno, más o menos. Porque México-España tenemos el doble. no. De España para México es 12, ¿no? 12 horas. ¿O no? 11 largas, sí, casi, casi 12. Sí, en la ida, no sé si en la ida o en la vuelta hay 1 hora menos, pero sí, son unas cuantas, sí, son unas cuantas. Rubí, ¿cómo fue la preparación para hacer el príncipe? Pues mira, tuve la oportunidad de conocer a una persona que trabaja en el personal de seguridad del Rey de España. Entonces me pudo contar un poco cómo es el día a día de un rey o de un príncipe. Me contaba cosas que podía contar, evidentemente. Tampoco me contaba cosas que fueran secretos de Estado. Pero sí que es cierto que me pude enterar, por ejemplo, pues de muchos temas, sobre todo de protocolo. ¿Sabes? De protocolo, de cómo son cuando saludan o cómo son cuando tienen que hablar con otra persona de su mismo nivel o cómo son cuando hablan, por ejemplo, con una persona de la calle o con todo ese tipo de cosas o cómo es el trato con la escolta de seguridad, en fin, todas esas cosas que intentábamos darle mucha, mucha credibilidad luego para cuando la gente lo pudiera ver. Y en eso fue, en lo que me apoyé mucho en este amigo y la verdad que me dio unos consejos muy buenos, muy, muy buenos. Y fue unas cenas muy lindas, ¿no? Muy la ropa de príncipe es muy Sí. Nosotros hicimos, teníamos, teníamos la, teníamos varias referencias. Una era el príncipe que era de España, que ahora es el rey, que es Felipe. Pero teníamos una referencia también que es el. Ahora no me voy a acordar del nombre, pero creo que es el príncipe de. No sé si de Holanda o algo por allí. Algo por allí. Que es un príncipe muy particular porque es piloto de carreras también. Aparte de ser de la realeza, es como muy moderno. Como muy moderno. Entonces intentamos hacer una mezcla para darle peso y seriedad, por un lado, pero para darle también un poco de modernismo y como un poco más de juventud y frescura, por otro. Aquí hay una pregunta. ¿Grabaron dentro del palacio? Sí, pudimos grabar dentro del Palacio. Es cierto que no del Palacio Real. Bueno, en el Palacio Real sí pudimos estar
grabando por los jardines y ahí no pudimos grabar dentro. Pero grabamos en otro palacio que hay también en Madrid. En Madrid hay varios. Pues grabamos en uno de ellos y ahí sí que pudimos. Y es un palacio muy típico de rodajes. Ha salido también, no sé si salió también en Velvet o en otras series así muy conocidas. Y también tuvimos la oportunidad de estar rodando ahí dentro y es fascinante, ¿eh? El palacio por dentro es fascinante. Es muy lindo. Me encantaría Sí. conocerte después de la pandemia. Yo pretendo viajar. Yo voy ¿A España? a España. Yo quiero. ¡Ay, qué bien, qué bien! Pues ya te recomendaré sitios, ya te recomendaré sitios para que no te los pierdas. Okay. Y en Rubí, usted volvió a trabajar con Camila, ¿no? Camila Sodi. ¿Cómo fue trabajar con él? Sí, pues fíjate, con Camila coincidí luego después de hacer Rubí en Falsa Identidad 2, en la segunda temporada. Y muy bien, me llevo, mira, por aquí me preguntan con quién mantengo comunicación de Rubí. Pues la verdad que bueno, con Camila, con Marcus también, que fue con los que más me tocó grabar. Con Rodrigo de vez en cuando también, con José Ron nos seguimos por ahí también por Instagram, estamos un poco pendientes todo de todos, pero yo creo que con el que más, con Marcus Ornelas, que además es compatriota vuestro. Marcos es brasileiro, ¿no? Sí, Brasileño. exacto, y le admiro mucho porque para trabajar en México ya sabéis que es importante neutralizar el acento y Marcus lo hace. Excelente, o sea, pasa por mexicano, por el acento, pero perfectamente, o sea, perfectamente, es un trabajazo increíble el que ha hecho él. Y es muy interesante, ¿no? Escuchar él hablando, ¿no? Portugués. Tú Sí, también, ¿eh? él es muy bueno. Ya escuchó hablando portugués, Sí, sí, ¿eh? sí, sí, ya me escuché. Cuando hice El Dragón, como también la tienen ahí en Netflix doblada, me mandaban imágenes de escenas, hablando yo en portugués, en brasileiro, y con Rubí también, me han mandado. Rubén, ¿puedes neutralizar tu acento? Sí, yo ya he hecho los cursos también para poder neutralizarlo y poder hacer optar a más opciones ahí también en México, porque ya sabes que si quieres trabajar allí es importantísimo. La neutralización del acento, porque si no siempre te van a dar personajes de español, que yo feliz de hacer personajes de español, pero creo que es un reto bonito el abrirte a conseguir pues seguir evolucionando, ¿no? En la profesión, como si estuvieras en Estados Unidos y tuvieras que hablar evidentemente inglés para poder trabajar. O sea que sí, yo creo que esas cosas son los retos que nos enfrentamos nosotros en la carrera. Sí. El español de España y México es un poco diferente. Sí, de acento dices. Tiene acento diferente, ¿no? Sí, muy, muy diferente, muy diferente. De hecho, yo creo que igual que a los brasileños les cuesta neutralizar el acento para hacerlo mexicano, a nosotros los españoles también un poco. Es cierto que depende de dónde seas de España. Por aquí he visto que había alguien de Sevilla. Mira, Patricia, me dice saludos de Sevilla. Ella seguro que me podrá verificar esto que digo, pero es cierto que, por ejemplo, en Sevilla, que las Cs se hacen como Ss. Y en México eso también, pues sería como un poquito más fácil para la gente del sur, quizá, neutralizar el acento y hacerlo como los mexicanos, más que a lo mejor gente que somos del centro de España o incluso del norte de España, que todavía es mucho más fuerte la manera de hablar. Hablaron mi malvado favorito. Danisa Iña, ¿lo he dicho bien? No, no creo que no lo he dicho bien, pero bueno, te mando un saludito. Mira, exacto, me dice Patricia, ¿lo ves? Con las Cs y con las Ss, es que es verdad, tienen eso ganado. Como los canarios también en España, también le hacen las Cs y las Ss y eso les facilita hablar en neutro. Y falta en Lipibulo, saludos, Lipibulo, que te leo por aquí también. Saludos. Y falta identidad. ¿Cómo fue recibir la invitación y la preparación para ser el padre Rafael? Pues mira, igual, a mí siempre, bueno, yo creo que tanto a mí como los compañeros actores, yo creo que todos queremos
cuando hacemos un personaje, pues intentar darle la mayor credibilidad posible, ¿no? Sobre todo cuando el personaje tiene una profesión. Y como en este caso del padre Rafael, por ejemplo, de Netflix, pues de falsa identidad, pues pasaba eso también, que uno intenta ver de dónde puede coger referencias. Entonces yo bajé a tratar con alguna persona que se dedicaba a dar misas, no sé qué, algún cura. En España los llamamos, también se les llama padres, pero yo creo que les llamamos más curas o sacerdotes, algo así. Y ver un poco, pues, cómo es la manera que también tienen ellos pues, de expresarse, de cómo hacen la misa, de cómo se dirigen a sus feligreses, todo ese tipo de cosas. Entonces, la preparación del padre Rafael fue bonita porque él lucha un poco con lo que le gustaría hacer si no fuera religioso, que probablemente también cogería un arma y se dedicaría a ayudar a los demás en contra de los enemigos a punta de pistola, pero como es religioso, pues claro, tiene que frenarse, ¿no? En ese sentido y seguir apostando por lo que cree, ¿no? Que es en Dios y que al final Dios pues va a sacar a todo el mundo adelante, ¿no? Yo necesito asistir. Yo no la vi No la aún. viste. Yo Pues voy la tienes que ver. a empezar. La tienes que ver. Ahí está Camila y en la primera temporada está Marcus Ornelas también. En la primera. Una actriz que me gusta mucho, que es Dulce María. Ella Sí, claro. me gusta En esta mucho. temporada, empieza, están las dos, está Camila y está Dulce María, exacto. Sí. Y tercera temporada tiene previsión. Que sepamos todavía no, que sepamos todavía no, pero ojalá, ojalá haya una tercera, ojalá. Las personas quieren, me encantas. Juanqui, gracias, un saludo, tío. Saludos. Quiero Mira, conocer España harías también. un personaje homosexual, me pregunta por aquí Ale. Hice uno ya, pero vamos, claro, o sea, al final eso no es una cuestión de distinción de nada. O sea, que yo ya hice uno en una serie que se llamaba Los exitosos Pels, que era venía de Argentina. No sé si te suena esa, Mateus, No. no sé si te suena. Había una serie que, bueno, pues se llamaba Los exitosos Pels, que era un formato que venía de Argentina, de una serie que funcionó, que fue un mega éxito en Argentina. Y entonces la compró, la hicieron hace poquito, bueno, no sé, creo que, no sé si la hicieron en México, pero en España compraron el formato y se hizo aquí. Y la verdad que lo hice y a mí me tocó hacer de un personaje que era homosexual y la verdad que muy bien, o sea, me lo pasé muy bien. Voy a procurar en YouTube. YouTube debe tener, ¿no? Algo habrá, sí, porque no sé, fíjate que luego series posteriores sí te puedo decir dónde están, porque si no están en Amazon, están en Netflix o están en, pero esta en concreto no la he vuelto a ver por ahí, la verdad. No sé dónde andará, pero seguro que en internet está, seguro que en algún sitio. ¿Te gusta estudiar los personajes cuando recibes uno? Sí, yo soy súper, súper, súper estudioso, súper. No soy tan. Hay un, mira, hay un documental que hizo un director de cine español muy famoso que se llama Mariano Barroso. Mira, Lipiburo me dice que la de Los exitosos Pel también se hizo en Perú. Bueno, pues hay un documental muy bueno donde sienta a tres actores muy importantes de España, entre ellos Javier Bardem. Y cuenta cada uno cómo son de estudiosos con respecto a cuando les dan un libreto o cuando les dan los guiones y tal. Y en esta profesión hay de todo, Mateus. Hay gente que es súper, súper, súper estudiosa y se hace 70.000 anotaciones en los guiones y en los libretos y todo. Y hay otra gente que no. Hay otra gente que le gusta verlo como casi mucho más reciente antes de trabajar porque piensa que le va a dar más naturalidad a eso, ¿no? Hay de todo y la verdad que todas las fórmulas son buenas, porque te hablo de estos tres actores, aparte de Bardem, son tres actores increíbles españoles y cada uno, como te digo, tiene su método. A mí sí, a mí me gusta mucho estudiar mucho, ver en cada escena qué cosas diferentes se pueden hacer. Sí, soy muy meticuloso en ese sentido. La historia del personaje, ¿no? Es muy bueno estudiar. Sí. La edad ideal que tienen, ¿no? Imagina la edad.
Todo, y qué te digo, es muy importante. Hay mucha gente, igual te digo, no es una ciencia exacta esto, porque hay mucha gente que no lo hace así, pero hay otros que sí. Y es verdad que, por ejemplo, ay, mira, qué bien, saludos desde Los Ángeles también, Cintia, Pacas, Saludos. un saludito. Como te digo, hay gente que se estudia hasta como si fuera casi un árbol genealógico, cómo fueron sus padres, dónde pasaba los veranos. ¿Cómo fue su primera novia? Yo qué sé, o novio, lo que sea, ¿sabes? Todo el mundo, hay gente que lo hace así. Y hay otra gente que no, hay otra gente que no. Mira, Ale, me pregunta ahora si tuvieras que subir de peso por un personaje, ¿lo harías? Pues Bien. sí, pero siempre, o sea, yo creo que en esto ya fuera subir peso, perder peso, hacer esto, hacer lo otro, lo que fuera, creo que siempre, si merece de verdad la pena el personaje y la historia que te están contando. O sea, así porque sí, para cualquier cosa, no lo haría. Pero si el proyecto merece la pena, el director es un director con el que yo quiero trabajar, y demás, claro que sí, no sería un inconveniente para mí. De hecho, estamos hartos de verlo en los americanos, ¿no? Y tienes ahí a Christian Bale, que para mí Christian Bale es una referencia como actor, me parece maravilloso, y ahí le tienes poniéndose grande cuando hace Batman y quedándose así, ¿no? Cuando hizo el maquinista. O sea que sí, eso también es otro reto bonito. ¿Y cuáles son sus inspiraciones? Pues mira, por ejemplo, él, Christian Bale, es una de mis inspiraciones, me gusta mucho. Tom Hardy también me encanta, creo que ese es un pedazo de actor increíble también, y creo que va a dar mucho, mucho juego, porque es muy bueno, ese tío es muy bueno. Principalmente ellos dos son como mis más referencias así actuales. Del pasado, yo qué sé, me podía gustar mucho James Dean o Marlon Brando, ¿no? La manera que tenían, pero así actuales me quedaría con Christian Bale y con Tom Hardy. Sí. Saludos aquí, pessoal. De Brasil tiene gente. Saludos. Argentina De tiene. Argentina también, Querétaro he visto por ahí, me parece, de México también. México. Brasil. Y en Rubí, ¿tú imaginaste una edad para el príncipe? Una edad, de años, ¿de cuántos años tenía? No, o sea, sí, no exacta, pero sí calculábamos que tendría que estar por los 40 y algo, por eso dejamos la barba así más larga, para darle sensación de como de más hombre, ¿no? Como de más maduro, para que eso también chocara con esas ganas que tiene de poder estar con Rubí, pero ser como un poco niño de mamá, porque al final quien manda es la reina. Y si la reina dice que con Rubí no, pues con Rubí no. Y yo creo que una persona ya con esa edad también, si quiere hacer, si quiere, si, si de verdad fuera amor lo que siente por Rubí, probablemente renunciaría a lo que fuera. Pero claro, Eduardo no quiere renunciar a la corona, porque la corona es mucha corona, ¿no? Renunciar a ser príncipe, a ser rey por Rubí, se lo plantea y no le compensa, no le compensa. Una escena que me gustó mucho fue cuando la madre del príncipe cerró la puerta la cara de Rubí. A Rubí, Fue. exacto, claro. Es que ella se piensa, Rubí se piensa que puede llegar donde quiera. Y es una parte muy bonita esta de la realeza, lo que le ocurre conmigo y con la reina, porque aunque hay mucha gente que dice, bueno, al final es ella la que renuncia a todo eso porque te deja a ti, ¿no? Y no quiero sangre real, quiero sangre roja mexicana, dice, ¿no? O algo así. Bueno, es que ahí ella se da de bruces, se da de golpe contra una pared. Porque la monarquía española no quiere a un personaje como ella dentro de la familia. Entonces, claro, a mí me pone la reina entre la espada y la pared y no soy capaz de avanzar en esa relación. Entonces, claro, se vuelve para México, se vuelve para México. Tiene una escena que más le gustó de Rubí. Le gustó. La que más me gustó. Pues yo creo. De otro personaje, No, de Rubí, por ejemplo, estaba pensando en. Hay una que hacemos en los jardines del Palacio Real que yo le estoy diciendo. Ah, ella quiere que yo hable con la reina y que yo la presente como de forma oficial, ¿no?
Y yo le digo algo así como que, ay, he encontrado una casa a las afueras para que estés en las afueras viviendo y yo te voy a ver de vez en cuando, y como si fuera un plan maravilloso, cuando en realidad lo único que estoy haciendo es quitarla un poco de en medio para que la reina no se enfade. Y me encanta porque evidentemente Rubí no es tonta y sabe la intención de ese gesto y me deja plantado ahí delante, ¿sabes? Me deja plantado ahí delante. Ella me da un ultimátum a mí. Gente de República Dominicana, yo vi. Sí, también es verdad, he leído por ahí. Y de Santo Domingo creo que he leído también. Perú. Y Pero Perú. un fan Mira, club. de Texas. Wow, San Antonio, Texas. Texas. Esto es lo bonito que tiene hoy en día, pues el poder hacer proyectos así en plataformas y en que llegas a tanta gente que cualquier lugar del mundo ya te pueden tener la oportunidad de verte, ¿no? Y eso es una maravilla. Yo estoy en interior de São Paulo. El interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Ajá. Me Muy. encantaría conocer Brasil, siempre lo digo, ¿no? No lo he visitado nunca, sí que quise estar alguna que otra vez, pero no me surgió la oportunidad y al final me lo perdí. Pero bueno, en algún momento seguro que tengo oportunidad de ir a Brasil. Sí, Mira, cuando Y mejorar Lucas Luke desde España también. España, salud. Brasil también, Porto Alegre tiene Porto acá, Alegre. es sur de Brasil. Ahí en España, usted estudió Atlético, ¿no? Atlético de Madrid. ¿Cómo? Sí, yo soy de Madrid. Yo soy de Madrid. Ahora no estoy en Madrid, pero sí, yo soy de Madrid. Yo soy de No, Madrid. pero fútbol, Atlético de Ah, Madrid. sí, además, el otro día lo contaba que tengo muy buena relación con el Atlético de Madrid y de vez en cuando organizan partidos benéficos y jugamos para apoyar a la fundación que tienen. O sea que sí, hace poquito tuve la oportunidad de estar jugando ahí en el Wanda Metropolitano, que es el campo del Atlético. Acá yo torzo para São Paulo. ¿Conoces São Ajá. Paulo? De No, Volta. no lo conozco. Es Pero un. de fútbol sí, o sea, el equipo sí, claro. O sea, la ciudad no, pero el equipo sí, no. Los equipos brasileños, claro que los conozco. Me sigo mucho el fútbol y raro, hombre, si me hablas a lo mejor de toda la liga entera, probablemente no conocerá a lo mejor a todos, pero a los principales y tal, sí, claro que sí. Claro que sí. La Eurocopa, listo. Sí, nos ganó Italia, nos echó Italia. Italia. Y mira, Italia fueron los que al final ganaron. Mira, por aquí está mi primito también, Izan, que le mando un saludito, que está por ahí también, vivo, que pone por ahí abajo. Que quiere ser actor, él quiere ser actor y seguro que lo conseguirá. Al final, si se lo propone, seguro que lo conseguirá. Rubén, el tiempo está terminando Bueno, dale un poquito. Sigue un antes poquito si de quieres. tiro una foto, un print. Ah, vale. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Estamos peinados? Vamos a más uno. Fue. ¿Viste? Ubi tiene ¿Sí? alguna. Eso. De cierto. ¿Tiene alguna cosa de bastidores para contar de Rubí? ¿Qué más? De cómo entre. Ah, bueno, mira, te puedo contar una anécdota muy bonita. Te puedo contar una anécdota muy bonita. Que es que hay una parte de cuando estamos en España, hay un momento en el que yo la llevo. Vamos en unos coches blindados y vamos escoltados por la Guardia Civil, que es uno de los cuerpos de policía de España. Y entonces llegamos en esos coches blindados a las puertas del Palacio Real. Bueno, pues. Nos escoltó la policía de verdad, o sea, de verdad, no eran los guardias civiles, no eran policías vestidos o sea, no eran actores vestidos de policías, sino que de verdad era la Guardia Civil. Y cuando llegamos a las puertas del Palacio Real, el Palacio Real es un sitio que está muy visitado siempre por extranjeros, tiene mucho, bueno, extranjeros españoles, tiene mucha gente turística. Y cuando llegamos y nos bajamos, que estábamos grabando esa parte, todo el mundo que andaba por ahí se daba la vuelta porque pensaba de verdad que éramos algunos príncipes o que éramos, no sé, que éramos alguien. Y se pusieron todos a hacernos fotos y todo, pero no porque pensaban que éramos actores, sino porque de verdad se pensaban que éramos de la realeza o algo así.
Evelyn, besitos, cariño, que te veo pronto, que te veo pronto. Saludos. ¿Tiene más alguna pregunta alguien aquí acá? Rubí, entonces Rubí, estás en Globoplay acá en Brasil. ¿Quieres mandar un saludo para los brasileños? Sí, claro que sí, me encantaría decirles a todos, en primer lugar, gracias. Bueno, yo gracias por partida doble, porque el dragón funcionó muy bien en Brasil también. Tengo mucha gente que me escribía muchos mensajes y apoyó mucho el dragón, así que muchas gracias. Y ahora con Rubí igual, o sea, me encanta porque para mí Brasil es uno de los países referencias en el mundo y me encanta tener la oportunidad de poder estar trabajando y que los proyectos que yo esté haciendo estén siendo tan bien recibidos allí. Así que muchísimas gracias, Brasil. El dragón, ¿cómo fue la invitación para hacer ¿La? el dragón? ¿Cómo ¿Cómo fue fue? ¿El qué? la invitación para hacer? Ah, pues fíjate, esa sí que fue. Yo estaba en España, llevaba siguiendo ese proyecto como 3 o 4 años. 3 o 4 años, que se estaba gestando. Y cuando me enteré que eran las pruebas, bueno, a través del manager, pues pudimos hacerla y estaban buscando un español para hacer el personaje de Valentín. Y ese casting fue, Mateus, fue internacional porque todo español quería hacer ese personaje. Y muchos mexicanos también, que pueden hablar como nosotros en castellano, también, ¿no? Con el acento nuestro. Y mira, ahí tuve la suerte de que el productor Carlos Bardasano confió ciegamente en mí y quiso apostar por mí. Y tuve la suerte de poder hacer el dragón. Y gracias a hacer el dragón vino luego Rubí y Falsa Identidad 2. O sea que ahí con el dragón empezó todo. Muy bien. Yo voy a asistir también al dragón. Yo no La voy a... tienes que ver, la tienes que ver, te va a gustar, ya verás, te va a gustar, te va a gustar mucho. Tiene gente de Brasil acá también. Mucha gente. Sonia Sel me dice mi malvado favorito. Sí. El príncipe y Rubí nos fijaron juntos, ¿no? No terminaron, no tenían que terminar juntos, no tenían que terminar juntos. Si hubiera terminado juntos, no hubiera sido creíble eso. Sí. Podría de segunda temporada de Robin, ¿no? Podría ser. Rubí solo tiene una, porque yo creo que Rubí no tiene, no tendría sentido que tuviera una segunda parte, yo creo. Yo creo que esa historia estaba hecha así para tener ese principio y tener ese final, y que ahí parará. Y que ahí parará. Aunque a la gente le pudiera gustar, pero yo creo que ahí, hasta ahí. Camila Sodi, yo quiero entrevistarla un día. Ah, es Quizás. maravillosa, ya verás. Es maravillosa, ya verás. Si algún día la entrevista, verás que es una tipa fantástica. Ella es cantante también, ¿eh? Sí, ella también canta. La banda sonora de Rubí la canta ella. El tema principal de la serie es suyo, o sea que sí, es suyo. Oh, ¿ustedes pretenden ir para el Brasil algún Me día? encantaría, es lo que digo, me encantaría. Ojalá tenga la oportunidad y pueda hacerme un recorrido por allí, por el país. Un encuentro de fans, ¿no? Ella es... Claro, sería fantástico, sería fantástico. Saludos, Rubén. Ah, los amigos de Entre Estrellas. Sí, señor, de TJ Estrellas. Algunos proyectos, ¿no? Pues estamos Algunos ahora proyectos. esperando, ahora estamos esperando. Estamos de vacaciones, o sea que disfrutando un poco de las vacaciones y cuando terminemos ya las vacaciones, como te decía antes, que es verano aquí, pues bueno, ya veremos a ver cuál es el siguiente paso. Así que ahora nada más que pensando en descansar un poquito. Sí. Cuidar de un niño. Exacto. Que le toca. Ya bastante trabajo es ese también. Sí. Saludos de Tenerife, Tenerife. Tenerife Rosa. Ay, qué bien. Qué bien. ¿Dónde estás ahora, Rubén? Ah, Lucas. ahora por la playa. Ahora por la playa, Lucas. Ahora en un lugar secreto, no lo quiero decir, pero por la playita. Rubén, muchas gracias por aceptarme. Yo adoré, me encantó. Muchas gracias mismo. Nada, Mateus, igual, muchísimas gracias a ti. Y mira, estos ratitos siempre son buenos para compartir también con la gente, o sea que ha sido un placer. Que nos veamos prontito, ¿vale? Sí, muy pronto. Un día, Cuídate mucho. cuando yo iba para...
España, yo te Me aviso. avisas, claro, claro que sí. Y yo te haré ahí, te diré sitios para que no te los pierdas, ¿vale? Te daré consejos, ¿vale? Dale, muchas gracias. Bueno, un besito a todos, cuídense mucho. Los quiero, Eso. cuídense, chao. Chao.